Molt bona tarda a totes, a tots. Eh, soc el Cristian, soc el director de l'ICIP, l'Institut Català Internacional per la Pau. Eh, aquest és un acte que organitzem conjuntament l'ICIP i l'Ajuntament de Barcelona i fa molt de goig veure aquesta sala tan plena, òbviament per venir a escoltar a Rita Segato aquesta tarda. Gràcies. Ah, vergüenza La sesión de, de hoy eh, versará sobre eh, los aportes de feminismo a la construcción de, de la paz. La paz en estos momentos es una palabra que, por un lado, eh, demasiado frecuentemente en las capitales europeas, en estos momentos ha perdido fuerza, queda como um, una idea naiva, inocente, inútil frente a los retos políticos que plantean los eh, conflictos geopolíticos, los conflictos armados que dominan las noticias en Ucrania, en Siria, en, en, en Palestina, Gaza y en otros lugares en el mundo. La verdad, desde el análisis de los procesos de paz, de construcción de paz, que hemos vivido desde el final de la Guerra Fría en el mundo, ha habido más de 30 acuerdos de paz, ninguno, ni un acuerdo de paz que se ha firmado en el mundo en los últimos 40 años ha dado a... Dado respuesta a las Gracias. expectativas que generó. Claro. No hay ningún proceso de paz en el mundo que podamos decir que haya sido exitoso en relación a lo que se propuso. Uh -huh. Ha habido unos que han sido fracasos rotundos y otros que han logrado avances significativos, pero nunca no hay un proceso de paz ideal que podamos decir ahí lo hicieron bien. Es decir. En cuanto a saber construir las paces, todavía estamos en una fase de aprendizajes, donde tenemos muchas más preguntas que respuestas. Y el paradigma que ha predominado hasta el momento, que es la paz liberal, entendiendo que más democracia entendida como elecciones y libre mercado nos va a llevar a la paz, simplemente es insuficiente toca buscar otros paradigmas. Y es aquí donde el pensamiento decolonial y el feminismo hacen aportaciones fundamentales. Resalto dos, simplemente. En cuanto a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad 1325, una resolución de Naciones Unidas que ya tiene 23 años, puso la necesidad de más mujeres en los procesos y en las tomas de decisiones. Obvio, obvio, pero insuficiente porque desde el feminismo aprendemos que no se trata de meter más mujeres en procesos que no funcionan, sino transformar esos procesos para que sean más eh, efectivos. Por lo tanto, cuestionar cómo hacemos, quién hace la paz, qué entendemos la paz, cómo se hace la paz y cuándo llega la paz son preguntas permanentes. Y ahí el pensamiento feminista nos aporta, nos aporta cuestionar pensamientos eh, binarios donde el, mm, paz y guerra sabemos por el feminismo que es un continuo, que no se acaba la guerra con la firma del acuerdo de paz y luego ya la paz. Sabemos que los, los conflictos no se pueden dividir entre buenos y malos, que son mucho más complejos que esa división binaria o que tampoco podemos entender los conflictos y su resolución desde una óptica local, los que viven el conflicto armado, y global, los que lo miramos de una cierta distancia, porque tenemos responsabilidades compartidas. En fin, um, cierro aquí. Eh, muy contento de poder organizar esto como con, con ICIP y en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, y por lo tanto le paso la palabra a María Rangel, que también nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Uh, buenas tardes a todas. Um, María Rangel, de la Dirección de Serveis de Feminismas y LGTBI del Ayuntamiento. Os haré unas breves palabras um, eh, sobre de, de bienvenida para este acto que hemos organizado con la Dirección de Serveis de, de Derechos Humanos, Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento y el, y el Instituto Catalán Internacional para la Paz. Cuando supimos Rita que venías a Barcelona, rápidamente nos pusimos en marcha para poder tener este espacio privilegiado, ¿no? Contigo, con Laura y con el resto de, de las personas que habéis venido aquí también, ¿no? Es un espacio privilegiado para escuchar a una autora feminista reconocida a nivel internacional, escritora, antropóloga y activista feminista, entre muchas otras facetas que seguro que conocéis. Eh, y ha hecho un trabajo muy destacable en el análisis de las violencias machistas, de la paz, de la masculinidad y del feminismo decolonial. Ella nos hablará hoy de aportaciones del feminismo a los retos globales para la paz. Este es el título de la, de la exposición o de la, de la conversa que hoy escucharemos, y sobre cómo el feminismo decolonial nos ayuda a entender más y mejor cómo se expresan las violencias en nuestra sociedad y cómo van mutando en el tiempo y en función del contexto. El Ayuntamiento cuenta con una larga trayectoria en políticas de defensa de los derechos humanos que posiciona a Barcelona como una ciudad referente a, a nivel eh, mundial. ¿no? Eh, la exposición de hoy, centrada en la gestión de violencias complejas y desde una óptica concreta de derechos humanos, justicia y construcción de la paz, encaja con la misión municipal de promover las políticas de defensa y promoción de los derechos humanos, de cooperación y de paz, tanto en la ciudad como en el exterior. Entendemos que las ciudades son piezas claves para garantizar la equidad social, el desarrollo sostenible y el progreso económico. Veo que, aunque lo haga en castellano, no me atasco, ¿eh? porque me lo había preparado en catalán, pero digo, no, no, que hacerlo en castellano. <laughs> Por otro lado, este acto también está muy alineado con el trabajo que desarrollamos para la prevención, atención y erradicación de las violencias machistas en nuestra ciudad. Tenemos muchos o varios servicios pioneros, no municipales, no los, no los eh, explicaré todos, pero sí los puntos de información y atención a las mujeres, servicios de, de atención íntegra a las mujeres que sufren violencia machista, atención o trabajo con masculinidades desde el centro plural o una unidad. Pionera y, y específica no solo en España, sino en Europa y, y más allá, como es la unidad de trata para personas que sufren tráfico de, de personas humanas. Eh, la exposición de hoy también está en línea con las prioridades de políticas públicas feministas del Consistorio, orientadas a acabar con, la, con las brechas de género que se dan a nivel social, con la, a luchar contra la feminización de la pobreza y, como decía, a redecar las violencias machistas sobre las mujeres y también sobre sus hijos y sus hijas violencia vicaria. Para nosotras es imprescindible continuar avanzando y dar una respuesta valiente, contundente e inmediata sobre las violencias machistas, incorporando la interseccionalidad de forma tra transversal en todas las actuaciones y también haciendo el espacio público un lugar seguro para las mujeres. A pesar de todo esto, los datos nos indican que queda mucho trabajo por hacer, mucho camino por recorrer. Por eso, charlas como las de hoy que nos ofrecerá Rita nos sirven de brújula y de mapa para trazar nuestras actuaciones. <coughs> Para acabar, muchas gracias al Instituto Catalán de Internacional para la Paz por el trabajo que hacen por la promoción de la cultura de la paz en la sociedad catalana y también en el ámbito internacional. Muchas gracias a todas las que habéis venido. Veo la sala llena, llenísima. Estamos deseando escuchar a la Rita. Y sobre todo, muchas gracias, Rita, por estar aquí, por compartir con nosotras nuestro gran e imprescindible, imprescindible conocimiento. Gracias. Bé, doncs, eh, molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes. En primer lloc, també permeteu-me que, que agraeixi a les companyes de l'ICIP que m'hagin convidat a moderar aquesta conversa sobre les aportacions del feminisme als reptes globals per a la pau, amb tota una referent en aquesta matèria. Avui ens acompanya Rita Segato, que, com totes sabeu, i també ho anticipaven les companyes, és antropòloga, feminista argentina, coneguda, entre d'altres coses, per la seva recerca orientada a les qüestions de gènere als pobles indígenes i comunitats llatinoamericanes, la violència masclista i les relacions entre gènere, racisme i colonialitat. És autora també d'obres referencials com La guerra contra les mujeres, tot i que ella reivindica que li hauria agradat que el títol del llibre fos La guerra en les mujeres, mm -hmm. que seguro que, que hoy no es podrà contar por qué. Rita Segato, encantada de saludarte. ¿Cómo estás? Bien, bueno, aquí estamos. <laughs> abrumada, ¿no? <laughs> con tanta gente. <laughs> Eh, és un plaer que que oi nos en esta charla. Ara mismo te doy la paraula. Permítem-me un segundo que expliqui com es va desenvolupar la conversació. Dir-vos que després de l'exposició de la Rita, també comptarem amb les intervencions de l'advocada Laia Serra, la psicòloga Alba Alfagema i el sociòleg Miquel Micer, que són aquí a la fila zero. Moltíssimes gràcies també a tots tres per acompanyar-nos i que també tindrem uns minuts al final de l'acte perquè des del públic també pugueu, fer, pugueu adreçar els vostres dubtes i les vostres reflexions a la ponent, saber Con bañado las salas son molts y muchas, voy y partanos de manaré. Si os plau que intentáis ser al máximo de, de sintéticas y concretas posibles. Ahora sí Rita, empezamos. Has dicho da lata, da lata. <laughs> Seguramente, igual sí, porque del ah, de acto igual, ¿no? Da de lacta, del acto sí. Bueno, porque nosotros decimos dar la lata. Ah, dar la lata. <laughs> Qué bien para empezar. No, hay que reírse un poco. Por supuesto ¿no? que sí. Decía sí. Que, que si te parece podemos empezar la charla preguntándote cuáles son para ti los principales retos globales en clave de paz, es decir, qué aporta o qué puede ofrecer al feminismo para transformar las violencias, Rita. Ay, ay. Primer, sí, claro. Bueno, primero, antes que nada, decirles que yo creo que es, no se debe eh, mm. y no podemos. Eh, hablar sobre ningún tema, en ningún acto público, tampoco en casa, sin mencionar lo que nos aflige, yo creo que a todas y a todos en este momento, de una manera fatal, que es Palestina. O sea, no se puede, no se puede, no es posible. ¿No? Absolutamente. Lo que está pasando nos dice a todas y a todos que somos impotentes. Es brutal. Nunca hemos sido tan impotentes eh, como hoy. Es un momento histórico absolutamente apocalíptico, ¿no? Eh, porque ¿cómo es posible, ¿no? Eh, el holocausto anterior, con toda su crueldad, todo su espanto, fue hasta cierto punto oculto, ¿no? Las personas no sabían, inclusive en Alemania. Muchas personas no sabían lo que estaba aconteciendo, lo que estaba sucediendo. Y hoy el holocausto, o sea, la masacre, el genocidio, no tengo ningún miedo de usar esta palabra, está sucediendo bajo nuestros ojos, ante nuestros ojos. Uh -huh. Eso quiere decir que nadie está salvo, que absolutamente ninguna de las personas aquí presentes eh, está a salvo. O sea, eso quiere decir que... Algo en torno con lo que estabas diciendo, Cristian, eh, no existe en este momento Estado de Derecho. Y darse cuenta de que uno vive en un mundo sin gramática, porque un mundo sin ley es un mundo sin gramática, sin norma, ¿no? sin reglas gramaticales de convivencia. Y no hay Estado de Derecho global, se constata. Que no existe lo que vos dijiste, no sé. Ninguna de los pactos, eh, por ejemplo, todas las leyes humanitarias, ¿no? Que son las leyes de la guerra. Supuestamente habría una guerra. <laughs> no es una guerra, pero si la hubiera, no estaría respetando el derecho humanitario de Naciones Unidas. Uh -huh. O sea, estamos viviendo en un mundo sin gramática, en un total desorden. Eh, eh, y eh, estamos capturados en esa realidad sin poder hacer absolutamente nada es lo más grave que yo creo que, que se ha vivido eh, en, en la historia, sinceramente. Porque se nos está diciendo que es algo que escribí, curiosamente, escribí dos textos sobre Palestina eh, que salieron republicados ahora, antes de que comenzara la, el genocidio, porque no es un conflicto, el genocidio. La gente los está leyendo porque acaban de salir en un libro que se publicó en 2023. Y me he encontrado con varios lectores que piensan que esos dos textos los acabo de escribir. ¿Mm? Pero son de 2009 y 2014. Pero parece que estuvieran escritos ahora. Es rarísimo. O sea, uno se llama El Grito Inaudible. Y dice exactamente eso. Cuando no hay gramática... No se puede representar lo que está sucediendo, no se puede contar, porque no hay, porque la ley, digamos, el derecho internacional y los derechos también de Estado son gramáticas que nos dicen cómo se vive, aunque ni todo el mundo las obedece, ni todas las leyes tienen eficacia, eficacia material, eficacia real, eh, eh, pero eh, las leyes or, organizan, es un discurso que organiza las relaciones sociales. Entonces, ese discurso, digamos, es una gramática de la vida social. Es lo que digo en ese texto antiguo de 2009. Cuando no hay gramática de la vida social, o sea, no hay legislación, quiere decir, no hay reglas, aunque no se cumplan, pero que son una referencia para la, interac para la interacción, no se puede comunicar. La comunicación cae en un vacío. Entonces, por eso le llamo el grito inaudible. Es pura violencia. La, la, la vida pasa a ser conducida solo por la capacidad de muerte, por, el, por la capacidad letal. Y ese es el mundo del presente. ¿Qué vamos a hacer? No sé, los estudiantes nos están diciendo algo de cómo se puede actuar, eh, pero evidentemente nada para, eh, nada está consiguiendo detener. Eh, eh, la razón de muerte, o sea, la, 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 la razón del poder letal, del poder de muerte, es la razón imperante en el presente, que se va a extender, porque una vez que esto suceda esto termina, todo grupo humano que habite un espacio que es de interés para el proyecto histórico del capital podrá ser gasificado, o sea, podrá ser extinto. Es un análisis. Eh, la salida no, no la conozco. El otro texto se llama, eh, to, lo, esto que acabo de decir también, Palestina somos todos, la insospechada literalidad de la consigna. Porque esa consigna fue dicha en Berlín, creo que si recuerdo bien, por Kennedy, cuando dijo eh, Berlín somos todos. O, eh, entonces ahí se creó una consigna que fue repetida diversas veces por diversos líderes y activistas, pero yo digo que para el caso de Palestina, esa consigna, Palestina somos todos, describe literalmente la realidad. Y está escrito en 2014. Y hoy estamos 10 años después. Bueno, entonces por ahí comienzo porque es una sensación de derrota eh, muy grande que hace muy difícil eh, pensar en una, por lo menos yo me siento incapaz, una estrategia de paz. En otras, para otras circunstancias sí. Eh, por ejemplo, ha he sido muy, ha sido muy importante para mí un, una situación que viví, lo he contado otras veces, porque es un giro, digamos, es una, una inflexión, algo que me da una idea que la continúo hasta el presente, que me que sí eh, puede dar una idea interesante para la paz, pero no encuentro cómo se aplica para este momento presente en, en la situación de Palestina. Eh, o quizás sí, bueno, pero se los cuento porque se aplica, por ejemplo, a la violencia en Colombia o en el Triángulo Norte de América Central o en México o en nuestro, nuestro, nuestros países, un, una situación de mafialización. Eh, y de la, de, la ex, de la expansión de lo que llamo en el texto las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, hablo de una segunda realidad. O sea, en, en mi texto, en mi ensayo sobre Ciudad Juárez, esos dos ensayos están en el libro La guerra en las mujeres, la guerra contra las mujeres, eh, eh, que son el texto sobre la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Eh, y luego, más tarde, 10 años más tarde, otro texto que se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Eh, están reunidos en el libro, en esta especie de antología de, de textos míos sobre la guerra y las mujeres. Eh, en el primer texto en Ciudad Juárez le llamo las, El segundo estado, porque me voy dando cuenta de que en Ciudad Juárez hay un estado aparente, un estado de superficie, ¿no? Y un Estado subterráneo, que es un segundo Estado, que es el Estado, el, el, digamos, dominado por la jurisdicción mafiosa, por llamarle mafia en sentido amplio, no en sentido literal de la drangueta o de las mafias específicas de las diferentes regiones, eh, pero mafia como una forma de poder paraestatal. Para estatal. Entonces, le llamo segunda, segundo Estado. Eh, diez años después le llamo segunda realidad. Esa segunda realidad eh, tiene que ver con, estaba contándolo a la periodista que no me gusta repetirme, pero no me queda otra que repetirme, esa segunda realidad tiene que ver con una, con un, con una noticia que aparece ya hace algún tiempo, algunos pocos años, en un blog que se llama Tax Justice Network, que va a decir... De su eh, investigación resulta que la economía no declarada en todo el mundo, eh, no estoy hablando de América Latina, en todo el mundo la economía no declarada es igual en volumen a la economía declarada, lo cual significa que en ese subterráneo no hay una paraeconomía, una paralegalidad, que son las reglas por las cuales se protege esa paraeconomía, esa para propiedad no declarada, una para legalidad, una para policía o para militarización, que es la que también protege con medidas de fuerza esa segunda economía, y una para comunicación, o sea, un para Estado completo. Entonces, lo que antes le llamé un segundo Estado, ahora le llamo un para Estado, ¿no? que va, van a ser los métodos por los cuales eh, se protege esa segunda economía. Y en mi experiencia en Ciudad Juárez, ningún gran poder económico declarado deja de tener un pie en la realidad del poder económico no declarado. Yo creo que eso es así. O sea, es muy difícil observar el poder. El poder por definición en mi comprensión y lo he escrito no puede ser observado. No puede ser observado cómo pacta, cuáles son sus estrategias, a dónde se dirige, qué pretende, ¿no? Cómo actúa, cómo decide sus acciones, no, no es observable. El poder es secreto. Todos esos aspectos del poder son secretos. Pero sí podemos ver la, las, los eh, fenómenos, los epifenómenos de cómo ha tomado sus decisiones el poder. Aparecen los diarios, son a veces noticias. Cuando un crimen es del poder, nunca se resuelve. Eh, eh, no lo digo yo, lo cito en el epílogo de mi texto sobre Ciudad Juárez a un autor que es ya un experto en, en mafias. Y hay una mafialización: unas, un, está en la mafia, la drangueta es la más poderosa hoy, pero hay otras formas de mafialización, eh, pandillización de la, del poder, eso de forma muy importante en América Latina, en, la, en algunos países de América Latina más que en otros, pero, hay, pero se expande, se expande. Eh, eh, entonces, eh, los epifenómenos del poder nos permiten, nos indican, nos permiten hacer algunas eh, eh, hipótesis sobre hacia dónde se dirige, qué pretende, en fin, qué, qué planes tiene para el futuro de la humanidad. Eh, dicho esto, eh, eh, ahí el cuerpo de las mujeres es, um, es, como he dicho en el título del texto sobre Ciudad Juárez, es eh, eh, un, una especie de, de eh, perdón que estoy tan cansada, no me salen las palabras, no de bastidor uh -huh. donde se escribe, donde el poder escribe sus, sus proyectos y sus metas y sus cuales. Entonces, en ese texto primero les llamé la escritura en el cuerpo de las mujeres, o sea, ¿qué pasa ahí? Pasa que en Ciudad Juárez. O sea, había como 43 hipótesis que trataban de explicar el fenómeno de, las, de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, eh, pero eran todos instrumentales. Yo, mucho tiempo atrás, en mi trabajo en la, en la cárcel de Brasilia, dialogando con presos por violación, por, con convictos por violación, eh, me doy cuenta... Eh, una investigación grande a pedido del, de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad donde vivía y con, esquí, con equipos de estudiantes, un gran equipo de estudiantes, eh, fuimos a entrevistar presos que estaban convictos por violación y en esa escucha me fui dando cuenta de algo que afirmé y que es lo que me llevó después a Ciudad Juárez y que es que la, el ataque sexual, por llamarlo de una forma general, el ataque sexual... No es instrumental como la gente piensa. Esa es una de mis primeras inversiones. Yo había planeado aquí hablarles a ustedes de una serie de inversiones que fui haciendo con mi análisis de este tema. Eh, y que las hago desde hace mucho tiempo, pero me está resultando muy difícil atravesarlas al sentido común. Porque el sentido común vuelve atrás y vuelve a entender el ataque sexual siempre como lo entendió siempre. Eh, a pesar de que la gente me escucha. Me escucha, ¿me entiende? Y me borra. <laughs> es muy frustrante. Entonces, eh, eh, sí, el, 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 la dificultad es atravesar porque nuestro sentido común, la prensa lo refuerza, los medios de comunicación eh, eh, y la ideología general de género, la ideología patriarcal lo borra. Y nos habla siempre de la violación. Y del ataque sexual como un crimen del deseo, del adilibido de y de la sexualidad. En mi visión, después de trabajar con estudiantes aproximadamente casi dos años escuchando presos y después trabajar en campos bélicos como es la, el periodo represivo en Guatemala, el caso Sepúlveda, no, escuchando y leyendo testimonios. Ahora, en el momento presente un peritaje sobre los crímenes sexuales del conflicto, del conflicto armado de Colombia, el caso 05, escuchando testimonios. En El Salvador también permanecí trabajando un tiempo sobre la policía del Salvador. A Honduras también di una ases asesoría. Antes de eso, en El Salvador yo había también trabajado varias veces. A Colombia visito Colombia una vez por año por lo menos. México se juarizó, en fin, todo esto a mí me fue mostrando y yo estoy convencida de eso eh, de que los crímenes sexuales no son crímenes de la intimidad, ni de la libido, ni del deseo, ni de la sexualidad. Son crímenes de dominación. Entonces las personas me dicen, pero cómo y entonces cómo no puede ser eh, que sea así. Entonces, en el primer momento a partir de la escucha de los presos fue surgiendo claramente la idea de que de que su, su gesto, su acto, su crimen no fue un crimen instrumental. Es muy fácil explicar un robo, un asesinato por venganza, un asesinato por encomienda, como son muy muy comunes en Brasil, eh, los ¿no? la, los matadores, eh, un asesinato por por miedo, porque se roba y se mata para que no haya eh, no quede un testimonio de lo que ha sucedido ahí o, o por o por miedo. Por, o sea, todo eso es instrument instrumentalidad, son crímenes muy fácilmente explicables. ¿Para qué se hicieron? ¿Y para qué? Cuando el preso es confrontado en una situación, digamos, de, de diálogo, en, en condiciones como fue encomendada esa, esa investigación, fue encomendada por la policía, por el jefe de la policía que nos dijo a la universidad, hay un boom en 1993, una, un crecimiento desconocido de crímenes sexuales, de violaciones de calle. Y le dijo al rector, quiero que la universidad me diga qué está pasando en Brasilia. Entonces el rector llama a tres mujeres que trabajábamos con el tema mujer, en mi caso, en una situación de, de religión, o sea, mujeres en una determinada religión, otras trabajaban con mujer y salud. Mujer y trabajo, nadie trabajaba con violencia, yo no trabajaba con violencia, no me interesaba trabajar, no quería trabajar con. No había violencia, no había violencia como hay hoy. Entonces nos llama el rector y dice: Tienen que contestar a, al secretario de seguridad eh, qué está pasando y qué pensamos. Eso es interesante. Pensamos que había un grupo de migrantes que venía del nordeste brasileño o de otro país, como ahora. Y que ese grupo tenía una pandilla que violaba mujeres, sea algo ajeno, algo extraño a la vida de la ciudad. Entonces, eh, ahí nos repartimos el tema y yo dije: No, yo quiero entrevistar a los presos. Bueno, llegamos, no había ningún grupo de migrantes, no era eso. No eran nuevas pandillas que se habían formado y que las íbamos a identificar y serían juzgadas y, y retiradas de ahí y la vida iba a volver a la normalidad. La vida nunca volvió a la normalidad. Solo crecieron los crímenes, todo el tiempo. Nunca pude volver al tema de mi elección, a lo que yo estudiaba antes y hacía mis etnografías, que llamo la época de mi antropología feliz. <laughs> nunca pude volver a la antropología feliz. Y el tema solo crece, aumenta y todo el tiempo y no me abandona, no, me, no consigo dejarlo. Bien, entonces qué es esto? Fui yo con mi grupo de estudiantes fui a entrevistar presos y ahí entendí que es muy difícil para el mismo perpetrador, porque les dijimos estamos aquí y nada de lo que nos digan servirá, se usará para perjudicarlos. Y, y esta es la parte más importante, nada, absolutamente nada de lo que nos digan se usará para beneficiarlos. Es solo para volver inteligible, para que podamos comprender el acto que realizaron. Ahí entramos en una especie de sociedad de colaboración, de cooperación entre los presos y nosotros. Todos intentando entender, y me fui dando cuenta lentamente que era tan opaco para ellos lo que habían hecho como para nosotros. O sea que la opacidad del acto de la violación es inmensa, es el crimen más opaco, menos inteligible de todos. Y creo así porque se repetía esto con los diferentes estudiantes en las diferentes entrevistas: este tema de lo. del no sé, del qué fue. Por eso. En algún momento esto está analizado en un libro inicial que se llama que es el, que es el más teórico y quizás fundas, es, es fundante, es la base de todo lo que pensé después que se llama las estructuras elementales de la violencia. Entonces eh, eh, me daba cuenta de que realmente el propio perpetrador no entendía muy bien. Decía, por ejemplo, esto, ¿no? Yo este no sé, porque tenía mujer, tenía novias también, me encontraba con mis amigos del viernes a la noche en el burdel. Eh, ¿Y entonces? ¿Por qué? ¿Para qué? El para qué no surgía. De ahí sale una primera inversión en mi pensamiento, que es la de decir, no se trata de crímenes instrumentales, sino expresivos. O sea, que la violación es un enunciado. Es un enunciado. ¿Enunciado de qué? Lentamente a lo largo del tiempo voy volviendo a las palabras más precisas, voy consiguiendo un vocabulario más y más preciso. Es un enunciado de una capacidad, de un poder. Y ahí entonces voy a diseñar, esto todavía está en las estructuras elementales, dos ejes: ¿no? un eje que es el eje. Vertical, que es más conocido, que ha sido más tratado por, por las diferentes lecturas. Existe el maravilloso libro de Susan Brown Miller, eh, que se llama Against Our Will, contra, nuestro, contra nuestra voluntad, sobre, que es un estudio de la violación, maravilloso. Eh, eh, y, eh, pero siempre se ha enfatizado el, el eje horizontal. El violador es un castigador, o sea, y ahí viene algo que es una bomba para muchas plateas, lo he visto, he visto gestos de indignación suprema, porque el violador es el sujeto más moral de todos. No es un sujeto inmoral, es un sujeto moralizador. Por ejemplo, un violador decir, "No, yo a mujeres evangélicas no las no las violo." Ay, no. No, porque son, ¿por qué? Porque, no neces porque ya están moralizadas por, por otra violación, digámoslo así, no se me había ocurrido antes. No, no se me había ocurrido antes, pero se me acaba de ocurrir. Este... Entonces, ¿qué quiere decir? Que él va a ver a la mujer como una, un, un, una sujeta... Vulnerable en su moralidad, de moralidad vulnerable, y todas y todos nos vemos así. ¿eh? Las mujeres somos sospechosas. Toda mujer, cuando se viste por la mañana, se mira al espejo, va a pensar: está corta, está. A no ser que quiera desafiar. Hay muchas jóvenes, ¿no?, van a la calle desafiando esta mirada. Pero si uno no quiere tener problemas, si quiere pasarla bien y pasarla sin ninguna dificultad en el espacio público, va a ver este aro está muy, este, esta bola roja es demasiado llama, llamativa, llama demasiado la atención, eh, los tacos están muy altos. Va a cuidar que en su aspecto no haya nada que pueda producir que la moleste o que la moleste la mirada del otro, o sea, que, 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 que levante sospechas sobre su, su intención. Eso es general, un cuidado en general para no, no desafiar esa sospecha que sabemos que en cualquier momento emerge contra nosotras, de hombres y mujeres. Uh -huh. Entonces, el violador eh, ve así a la mujer, es va a desobedecer, debe ser disciplinada. O sea y es un disciplinador de ahí sale lo que las tesis la, el grupo chileno saca de mis tesis el violador eres tú le devuelve la mirada y dice o sea el, el, el inmoral eres tú no yo no el juez el presidente el, la policía le va a devolver el dedo acusador eh, y es es curioso que ese, que, se, que esa lírica y esa performance dio la vuelta al mundo en, en, en no sé en menos de un año, uh -huh. ¿no? Y se tradujo a casi 200 lenguas en todo el planeta. Aunque no todas las sociedades, todas las sociedades son violentas contra la... Hay violencia de género en el mundo, uh -huh. pero no todas las sociedades son violadoras de la misma manera que los Estados Unidos, por ejemplo, o África del Sur. Eh, coincidentemente, las violaciones, los países más violadores coinciden con los países más racistas. Uh -huh. Es curioso eso también. Eh, entonces, eh, esto es el, el eje del el punitivo, el eje de la punición. Pero hay otro eje tan importante como este, es que es muy relevante para entender la guerra, que es el eje que llamo horizontal. Y ese eje es fundamental, porque es el eje que llamo de la fratria masculina o de la, después de la eh, cofradía masculina, de la hermandad masculina y más recientemente voy a entender que tiene una estructura corporativa y le llamo la corporación masculina. ¿Por qué? Porque tiene la misma característica que toda corporación. Dos características centrales de todo grupo corporativo. La primera, el valor más importante. Más que el valor de la vida, que el valor de la propiedad, que el valor de la dignidad, de cualquier uno de los valores que puedan imaginar, es el valor de la lealtad corporativa. Un hombre es leal a otro hombre. Lo más importante para un hombre es otro hombre. Podríamos decir que habría más paz si no fuera así. Entonces, la segunda característica es que toda corporación es... Internamente jerárquica, uh -huh. nosotras las mujeres. Por eso yo tampoco uso la palabra sororidad mucho. Es interesante, pero no quiero imitar, no quiero replicar especularmente ninguna de las estructuras que son del patriarcado, ni la jerárquica, por ejemplo, eh, eh, de la obediencia masculina, el macho alfa. Nadie va a discutirle, no es el mejor, Maradona o no sé, aquí uh -huh. Messi es el mejor. Cuando aparece el mejor, el alfa. La masculinidad entera se le curva y va de alfa a omicron. Es como, es que a veces soy mala, pero para divertirme un poquito porque es un poco triste. En general el omicron es el más malo. Es como las cucar... una bueno, cuento otra broma. Una vez conocí en, la, en mi universidad una profesora de, de biología, de zoología, que estaba haciendo su tesis doctoral sobre la vida de las cucarachas. Uh -huh. Muy barato, porque <risa> 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 hacía su investigación en, en los armarios de su cocina. <risa> no. <risa> no usaba este, insecticidas, ¿no? Qué bien. Oh, ay, qué horrible. <laughs> Entonces ella contó así: que hay tres, eh, tres, tres niveles de, 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 de barata macho, de, de cucaracha macho. Entonces, primero está el cucaracha 3, y está con todas las cucarachitas, la pasa fenómeno, llega el cucaracha dos, que es un poquito más grande, vale. vieron que la cucaracha tiene como rodillas, tiene una bisagrita. Entonces, cuando llega el 2, creo que de ahí saqué yo lo de la jerarquía masculina, porque cuando, cuando llega la, el, la cucaracha 2, el 1, el 3, hace la genuflexión y se retira. Y entonces, ahí viene la fiesta general. Pero llega el barata 1, cucaracha, barata en portugués, cucaracha 1, que es más grandota. Sí. Y entonces la 2 hace la genuflexión, se retira. Y... Claro, este es el esquema. <risa> <risa> es el esquema, es la especie. Es multiespecie -espec multi este, este esquema. <laughs> es cuanto... <laughs> um. bueno. <laughs> bueno, es gracioso es gracioso pero es así pero voy a seguir un minutito más sobre vale pero lo, lo podemos cuando cuando acabes esta intervención daremos paso a las sí, compañeras que estaban en la en absolutamente solo termino que, ¿sí sobre, un sobre el corporativo vale entonces es eso porque y eso sirve para entender la guerra y eso sirve y a eso le llamo yo el mandato de masculinidad porque para porque la masculinidad es un estatus es una posición de prestigio es un título que debe ser adquirido y y readquirido constantemente a lo largo de la vida. No se pierde. Como titulación debe ser re-reobtenida, digamos, reconquistada. Y depende de la adquisición de algunas capacidades: por callo, baja empatía, distancia, capacidad de crueldad. Hay una dentro de la, de la socialización y sexualización del hombre está la, la pedagogía de la crueldad también de la que hablo para otros temas pero acá también entra uh -huh. que es la, la baja empatía ¿no? entonces esa, ese, esa, ese, esa 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 es entonces la captura de la dominación sobre los cuerpos dónde está el gozo porque claro que hay un gozo pero es un gozo narcísico hay un loop no sé cómo traducirlo hay un loop narcísico que es el gozo del espectáculo de la propia, es el gozo sexual o aparentemente sexual, yo la sexualidad la reservo para otra cosa, este es un gozo narcisico de la capacidad de dominación y de poder que se exhibe, es una exhibición o un espectáculo ante los, los ojos de los otros hombres que están en presencia, porque la mayor parte de las violaciones son en grupo. No es un desviante el violador, es un crimen plenamente social que se re realiza en grupo, en gang. Y se, un, un psiquiatra norteamericano, Manager Amin, se llamaba, descubrió un día que contrariamente a lo que nuestro sentido común nos dice, no es un anómalo, porque la mayor parte de las violaciones se realizan en grupo. Uh -huh. Por lo tanto, es un, una acción, un crimen plenamente social y no de un sujeto divergente, no de un sujeto desviante o anormal de ninguna manera, uh -huh. sino de un de moral. Entonces, eh, eh, esto le llamo yo el mandato de masculinidad. Y ahí viene el tema de la guerra, uno de mis de humildes descubrimientos, eh, porque no sé cómo aplicarlo. En parte sí sabría, ¿no? Un Putin, un Netanyahu, ¿no? Pero ¿quién les va...? a ¿Quién las va a desman, des, desplomar el mandato de masculinidad? Ya es imposible. En ese, en, ese, en ese nivel ya es imposible. Porque una vez, entonces, en uno de los lugares más violentos de, de Colombia, que es la costa pacífica colombiana, con la cantidad de desplazamientos que van a dar a los alrededores de Medellín, con tres millones de personas desplazadas. En muchas de ellas, una gran proporción de ellas desde la costa pacífica, de los territorios que son territorios negros porque en el caso de Buenaventura para la fundación de tres puertos y de un complejo inmobiliario para comercial con el Asia porque ahí está, en el norte de América del Sur ¿no? en el Pacífico, comercio con el mundo asiático, con China y entonces todo un, pro, un proyecto ¿no? de, 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 de inmobiliario para esa región, y los desplazamientos se dan mediante formas de crueldad extrema sobre los cuerpos. Entonces una persona así, en un público como este, levanta la mano y me pregunta, ¿cómo paramos con esta guerra, que no se puede parar con un acuerdo de paz? Aunque sabemos bien que con un acuerdo de paz también no se paró la guerra, ¿no? Tampoco. Pero esa guerra no había, no había ni declaración ni, de, ni posibilidad de armisticio, no había, no, era una guerra de, difusa del tipo de lo que llamamos las nuevas formas de la guerra. O sea, crueldad aplicada a una población para que se vaya. Y se, se iban, se desbandaban, llegan hasta, hasta Chile los que corren desde la costa pacífica colombiana o algunos van hacia el, el territorio interior de la nación. Y me puse a pensar, bueno, en público. Y ahí se me ocurrió esta idea. Se para con la guerra desmontando el mandato de masculinidad. ¿Por qué? Porque es el mandato. De, porque hay una respuesta precisa para esto. Porque es mediante el mandato de masculinidad que tenemos la posibilidad del reclutamiento para la guerra. O sea, un hombre prefiere mostrarse macho, pero morir temprano, morir niño, morir adolescente, morir joven, pero no perder el estatus de bacheza. Y ahí tenemos un problema. Bueno, con esto me parece que es un punto, por lo menos, Perfecto. relacionando mi pensamiento al tema de la, de la guerra. Sí. No olvidemos que una de las grandes asesinas de guerra de, de la historia contemporánea era una mujer, dos, Condoleezza Rice y Margaret Thatcher. O sea, no basta el cuerpo para estar en un proyecto femenino en la historia, supuesto. Eh Estaríamos estaríamos horas escuchando a a Rita Segato. Ahora, si me permetes, sí, voy a sí. dar el paso a los companys que ens acompanyen des de la fila zero. Son la Alba Alfagema Casanova, la Laia Serra i el Miquel Mesés. Si voleu podeu pujar. Eh, moltes gràcies. Hola. Ells tres ens acompanyen i que te van a plantejar tres qüestions, cada una d'elles des de ellos desde su seu respectiu àmbit. Permitem que presentem primer Alba Alfagema Casanova, que ella és es psicòloga, especialitzada en l'abordatge de les violències masclistes, el trauma i la incorporació de la perspectiva de gènere. Ha assessorat a diferents institucions i organitzacions respecte a la lluita contra la les violències masclistes, les polítiques de prevenció de l'assetjament sexual, la violència obstetrícia o els matrimonis forçats, entre d'altres. Ha col·laborat també amb diferents entitats de dones del Salvador, l'Índia, el Brasil o Tailàndia i ha lògicament dones que han patit violència masclista en diferents àmbits i formes durant més de 20 anys, a banda d'assessorar també eh, i implementar polítiques públiques en l'àmbit de la seguretat pública des d'una perspectiva feminista. Alba, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Et dono la paraula quan tu vulguis. Sent? Sí? Ah, uh, pues muy bien, bueno, primero de todo, muchas gracias a l'ICIP, a l'Ajuntament de, de Barcelona, a totes les persones que ens acompanyen, evidentment a Laia, al Miquel, a Laura, però especialment Rita, a vostè, perquè ha sido un, uh, ¿Un far? ¿Cómo sería en allá ¿Un faro? ¿Un faro? Sí. Ha sido alguien que ¿Sí? nos ha puesto, la verdad que nos ha puesto mucha luz y creo que es una... Usted siempre dice, ¿no? De la importancia de nombrar las cosas. Sí. Y desde la psicología sabemos la importancia de nombrar las cosas porque es lo que permite, sobre todo cuando hay un trauma, cuando puedes poner nombre, claro. te permite integrar y superar esa situación. Y, y la verdad es que uh, su trabajo ha sido muy revelador. Ayuda muchísimo, yo creo, tener esta semántica para crear realidad, para poder uh, hacer uh, de alguna forma comprensible aquello que el patriarcado hace ininteligible, que siempre habla usted de la importancia de descifrar para que el patriarcado no nos devore. Yeah. Y por lo tanto, pues muchas, muchas gracias. Um, escuchándola, pues claro, dices, le preguntaría mil cosas, pero en mi espacio de, de trabajo y donde he desarrollado mi carrera profesional, um, hay dos temas porque habría un tercero, pero ya hemos pactado con la que nos sacará ella, porque todas queríamos ir ahí mismo, pero hemos pactado. Um, y hay dos temas que, que creo y que nos preocupan profundamente y que a ver si nos puede ayudar uh, a través de su conocimiento. Uno es que yo creo que socialmente estamos en un momento en el que todo el tema de las violencias sexuales um, hemos sufrido como sociedad o hemos conseguido tomar conciencia ¿no? de la realidad que ha estado invisibilizada porque en muchas ocasiones, seguramente no teníamos ¿no? la capacidad de nombrar, no teníamos también esta conciencia de identificar lo que era ¿no? la violencia sexual, porque se nos, uh, se nos había de alguna forma negado este conocimiento. Incluso se habían normalizado muchas de las experiencias traumáticas que habíamos vivido como algo natural y esperable en la vida de una mujer. Y ahora empezamos a poner nombre a todo esto y hay como un momento ¿no? de, de crisis uh, personal de muchas mujeres que se hace colectivamente donde el feminismo nos da respuesta, es decir, no es que esta situación que tú viviste, esta, este sentimiento que te dejó en el cuerpo, ese malestar, el sentir que tú estabas donde no deseabas, esto es violencia sexual, ¿no? Y poner nombre yo creo que ha permitido que encontremos entre, entre todas un, un refugio, ¿no? donde decir, pues a mí también me ha pasado, a ti, a ti, tal. Y visibilizar este problema, que para mí la pregunta sería, um, ¿realmente usted cree, ¿no? que habla de esta fratria, de, de, estas, de estas masculinidades? Habla usted de un concepto muy interesante, que es el de la emasculinización, que los hombres como que han perdido poder y que están en un momento de mucho rencor y mucha frustración. ¿no? Mm. Um, ¿Usted realmente cree que estamos frente a un aumento de las violencias sexuales o realmente cree... Que estamos en un momento en el que hemos tomado conciencia, estamos nombrando lo que hemos vivido ahora, pero también históricamente, y por eso todo esto se hace mucho más visible. Porque nosotras, por ejemplo, que trabajamos con las encuestas de victimización, nos damos cuenta que um, las violencias sexuales, ¿no? como ya sabe ustedes, uno de los delitos en los que hay menor denuncia, y ahora estamos viendo cómo esto está aumentando. Y, y la duda siempre es esta, ¿no? ¿Realmente está creciendo la problemática o realmente estamos, ¿no? O hemos aprendido a poner nombre a todo esto y esto nos permite dar el paso, visibilizar y, y, y que nos, ¿no? Hacer este espejo que a las mujeres lo hemos entomado ¿no? y nos hemos de alguna forma uh, cogido de la mano y hemos hecho el paso. Y yo creo que los hombres están un poco, bueno, por no decir mucho, uh, fuera de juego. Porque si tantas hemos vivido situaciones de violencia sexual, es que al otro lado también hay muchos hombres que han pisado estas líneas rojas y que um, han cometido estos actos de violencia. ¿no? Y por lo tanto, esta es mi primera pregunta y mi segunda pregunta... Sería um, en este proceso en el que estamos, ¿no? que, que bueno, pues, por suerte estamos en este momento de que el feminismo nos está pues, acompañando y ayudando ¿no? a transformar o a intentar encontrar esos caminos para transformar esta sociedad tan violenta como usted estaba hablando, las que estamos, por ejemplo, asesorando, trabajando en instituciones. Um, que además están cargadas de masculinidad y que por tanto son instituciones violentas en sí mismas, desde el simbolismo ¿eh? de esta violencia más simbólica, pero también la violencia más directa, donde se han encubierto casos de acoso, bueno, mil historias. Um, usted habla mucho de esta politicidad femenina, ¿no? de hacer política desde otro sitio, de que no queremos este poder masculino, pero ¿cómo podemos transformar estas instituciones, estas sociedades? Um, renunciando a este tipo de poder, pero teniendo el espacio para transformar, ¿dónde podemos encontrarnos, aprendernos, construirnos? Porque tengo la sensación que a veces nos falta ¿no? esta, esta referencia, como hemos tenido, no nos han dejado estos espacios, creo que tenemos que ocuparnos, pero ¿cómo podemos hacer ¿no? esta politicidad femenina y sin perder la vida en el camino? Porque estar constantemente en esta situación de transformar como ¿no? uh, en guerra, cuando el feminismo nos habla también de pacificar ¿no? la, la vida pues es como difícil, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos protegernos? Y por mi parte, pues lo dejaría aquí. Gracias, Alba. Sí, contesto porque sí, porque va a ser complejo escuchar las, las tres. Y bueno, sobre eh, si hay eh, aumento, es muy, no se puede saber, porque es ahora que están los registros y las denuncias. O sea, es imposible saber. Eh, pero, no, pero hay una cosa que debemos darnos cuenta, es que por mucho, la, violencia, la violencia sexual, digamos, si tuviéramos una, una base y una pirámide, allá arriba estaría la violencia sexual y el feminicidio, como la punta del iceberg. Pero en realidad es una punta que, que, que es un tránsito desde la base del iceberg, que es la, lo que llamo en un texto, en un capítulo de las estructuras elementales que es larga la masa jerárquica. la violencia género es violencia. o sea, es el aire que respiramos. o sea, la subordinación de la mujer, eh, eh, la mirada con sospecha hacia la mujer y la falta de atención a lo que la mujer di dice es la forma general de la relación de la vida en sociedad. es el aire que respiramos. In es invisible prácticamente, pero es la manera de ser de una sociedad. De ahí va escalando, eh, eh, yo en algún lugar hablo sobre la primera vez en España justamente en que sale a la televisión una publicidad en que se ve una mujer con un ojo morado de un golpe. Mm. Y la sorpresa que causó el decir que eso es un crimen, la cedo, la cedau la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, que va a decir que algo que es una costumbre es un crimen. Después, allá arriba viene la violencia sexual como una forma muy extrema y el feminicidio. Pero la, la, la bofetada en el cuerpo de la mujer, el empujón eh, o alguna forma, o el, eh, arrojarle un objeto o en fin. Eh, o romperle algo que le pertenece romperle una ropa o algo son formas que, que fueron costumbre por mucho tiempo costumbres de todos los días o sea la ira surge y se expresa de esa manera entonces pero eso fue lentamente siendo atravesado a la sociedad como un problema la sociedad todavía está en un proceso de aprendizaje sobre ese pero estamos hablando todo el tiempo en todo este proceso, digamos, segunda mitad del siglo XX hasta el presente, en una sociedad que es moderna. Eso no estuvo ahí en las sociedades de estructura comunal, de la misma manera, porque simplemente la agresión eh, fuerte al cuerpo era imposible en, en un espacio doméstico atravesado por muchas presencias, como era la familia extensa. Las familias extensas en el campo de España, Andalucía. Una vez analicé un caso de, de, de todo el campo que fue vaciado ahora, que fue barrido, las casas comunales campesinas que fueron barridas del campo en España y también en América Latina. Este, ahí la convivencia se daba y las reglas de la convivencia y el ojo colectivo pesaba encima de la familia. Había una observación. Entonces, de ahí también viene la respuesta a mi segunda pre pregunta. Entonces, en el mundo, en, uno, en, una, en un espacio doméstico habitado por muchas presencias, por muchas mujeres, por hombres también, eh, eh, que es colectivo como el espacio público, eh, ciertas formas de agresión son imposibles el asesinato, o sea, la mutilación de una mujer a golpes. Es imposible. Cuando se nucleariza la familia, ahí morimos. Así como el genocidio, según dice Simon Bauman, muy bien explicado, el genocidio es moderno. El feminicidio, el feminicidio también es moderno. Entonces tenemos un prejuicio. Tenemos un prejuicio. Positivo, pero prejuicio con relación a los avances de la modernidad, a la que llamo colonial modernidad. Y ahí entra el pensamiento, la perspectiva de la colonialidad del poder. Porque la colonización es una precondición indispensable para la modernización. Puedo explicarlo si quieren, porque causa curiosidad esta idea, pero es perfectamente entendible. Entonces, eh, tenemos un prejuicio positivo con relación a la vida colonial moderna y tenemos un prejuicio también negativo con relación a la vida colonial, eh, eh, perdón, comunal. Y pensamos que la comunidad era más bárbara. Es mentira, es falso. Lo puedo decir a partir de, como antropóloga, uh -huh. o sea, porque acompañé durante casi 12 años a los talleres de la Fundación, la FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio en Brasil, que es la entidad gubernamental que tiene la gestión, la administración del mundo indígena. Y hay un momento en que dos mujeres indígenas le van a pedir al, al presidente de la FUNAI que quieren un taller sobre derechos humanos, derechos humanos de las mujeres y derechos humanos de los pueblos indígenas y derechos humanos de las mujeres de los pueblos indígenas. Y me llaman para darlo. Eso fue en 1900. En 2002, fue en 2002, en las vísperas de la asunción del poder de Lula en la primera gestión del PT. Querían ellas saber este vocabulario para presentarle un pedido al nuevo gobierno de la gestión del PT. Entonces fui, empe empecé en un trabajo que, como dije, dura aproximadamente un poco menos de 12 años en el Brasil, recorriendo con la FUNA las diferentes regiones de Brasil. Eh, escuchando a las mujeres y informándolas a las mujeres sobre las políticas públicas, del PT, eh, acceso a la, la documentación, acceso a la salud, acceso a la educación, este, las nuevas leyes, la ley Mariada Peña contra la violencia doméstica, las nuevas leyes de protección de la mujer, y a medida que avanzaban los talleres y que avanzaba el frente estatal, empresarial, mediático, cristiano, lo trato en un texto que se llama El sexo y la norma. Las narrativas de violencia aumentaban. Fue absolutamente eh, eh, difere, difícil de entender, pero no se podía negar que de repente una mujer aparecía con la cadera quebrada por los golpes del marido. Entonces, ¿pero cómo? No le. Este, no, el, el cacique no intervino, o sea, el, el, el líder, la cabeza de la comunidad, y no porque él decía, y no, es la familia de ellos. Mm. La nuclearización de la familia aumentó, venían las leyes, o sea, por eso voy dándome cuenta de que las leyes, los derechos, que son muy importantes, en realidad son el remedio o la vacuna contra los males que la modernidad inocula va ofreciendo respuestas a lo que va inoculando minutos antes por lo menos en ese escenario yo constaté que es así entonces es necesario como repensar muchas cosas por ejemplo la reconstrucción de la vida comunal la, la caída de los muros de la familia nuclear en las familias nucleares que morimos y mueren los niños también o son abusados o son castigados o son educados para la crueldad y para la maldad. Para el callo. En una familia que no está encerrada en cuatro muros y que no vive en silencio y que el cacique no dice y no porque es la casa de ellos, en una familia que no es así, es mucho más difícil. ¿Te parece si, si avanzamos? Sí. Ahora le daremos la palabra a Laia Serra, ella es licenciada Andret. i doble màster en, eh, en dret penal. Està especialitzada en jurisdicció de menors, violències masclistes, dret a la protesta, llibertat d'expressió, violències digitals i delictes d'odi, entre d'altres. Ha estat corredactora de diverses propostes de llei, com la llei LGTBI estatal, la proposta de reforma de la llei contra les violències masclistes catalana i també va fer aportacions a la proposta de llei orgànica de la llibertat sexual, entre moltes altres coses, perquè aquí anem resumint que ens quedem sense temps, també és autora de la guia sobre impactes de les violències de gènere digitals, membre de la Comissió de Defensa de l'Il·lustre Col·legi de l'Educació de Barcelona i presidenta de l'Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans. Laia, quan tu vulguis. Molt bé. Bona tarda a tothom. Abans la Rita ha fet una menció a Palestina, jo avui no puc començar no? la meva intervenció sense fer esment no? a totes les activistes que posen el cos cada dia per conquerir drets col·lectius, en concret, aquesta setmana estem fent el judici contra les noies de 8.000 motius a qui demanen 3 anys de presó i 26.000 euros per un tall de vies al tren per reivindicar política pública de prevenció de les violències als transports públics. I, per tant... No entendí. Ara després te lo cuento. No entendí. Estava fent una menció a unes activistes feministes que són juzgades esta setmana por un corte de las, bueno, de las vías férreas, eh, ah, por reivindicar sí. ¿no? política pública de prevención de violencias en, en los transportes públicos y a quienes piden penas de prisión y 26.000 euros de sí, indemnización. Sí, sí, pero ley. Bien, um, realmente nos pasa a todas, serían tantas las cuestiones ¿no? uh -huh. que quisiéramos compartir, debatir y profundizar ¿no? con una de las grandes como usted, pero tenemos el espacio que tenemos. Yo quería, uh, después de estos mmm, 15 años prácticamente ¿no? de trabajar con violencias sexuales, ¿no? que es uno de los elementos que nos ocupa hoy, varias de las reflexiones ¿no? a lo largo de estos años era, por ejemplo, y enlazándolo con las situaciones de conflicto, por qué las violencias sexuales en situación de conflicto son reconocidas como violencias políticas, todo el mundo entiende ¿no? la conquista de los territorios, de los cuerpos, y además todo el mundo entiende que esas violencias son funcionales, tienen objetivos políticos y que además debe toda la sociedad responsabilizarse de su reparación. Cuando saltamos a las violencias sexuales en nuestros contextos el esquema muta absolutamente claro, es y de repente, pues es un contexto privado, nadie se plantea la reparación colectiva de esas violencias cuando no hay reparación por parte de los responsables. y por lo tanto, no una despolitización ¿no? muy singular de estas violencias, a pesar de todas las evidencias eh, que tenemos a nivel histórico y demás. Uh, también quisiera hacer mención al hecho de cómo en el análisis ¿no? de los conflictos sistemáticamente ha fallado el elemento género, en el sentido que el género ah, es un vector que ha podido o debería haber permitido no solo explicar muchos de los conflictos, sino también avanzar hacia soluciones, transformaciones. Tenemos ejemplos ¿no? de marcos mentales, de conceptos muy potentes acuñados, por ejemplo, en el proceso de Colombia, también aquí en el Estado. Uh, español en el País Vasco, ¿no? Ha habido una queja sistemática del lugar que se, le ha, se ha relegado a las mujeres, ¿no? En la interpretación del conflicto, sus impactos y también quiénes han sido agentes para resolver o avanzar en la resolución. Creo que son elementos importantes y que sistemáticamente, para vincularlo con nuestra realidad, se desvinculan en estos acuerdos de paz en estos procesos internacionales que ha habido en distintas realidades se resuelve digamos el gran conflicto bélico pero nunca se resuelven las estructuras desiguales las violencias cotidianas uh -huh. que enfrentan todas estas mujeres y siempre uh -huh. se reproduce es este mismo esquema en Guatemala vas revisando a ¿no? uh, todos los análisis internacionales y es algo no sustancialmente llamativo uh, Enlazando con la intervención de Rita, ¿no? Sobre estos crímenes expresivos, estos crímenes de mensaje, y comparto con ella una reflexión que hizo, no sé si en la literal o en otra, alguna otra intervención que la he escuchado, y es como cuando trabajas con violencias sexuales y haces el proceso de acompañamiento, en mi caso legal, pero también político, y estas mujeres, las que no tienen, no, no vienen de un background ya politizado entienden que eso son violencias políticas, el enorme efecto transformador, sí. empoderador, sanador y reparador que esto sí, significa. Sí, esto total. es tremendo. Yo llevo 15 años asistiendo a estos procesos personales y es algo que creo que deberíamos ¿no? eh, colectivizar más. Dicho esto, para plantear las dos preguntas ¿no? eh, que traigo para Rita Segato. Por un lado, ¿no? dentro de los desafíos que enfrentamos es, uh, teniendo en cuenta que son crímenes políticos, crímenes expresivos, crímenes de afianzamiento, de ritual, de identidad, uh -huh. ¿cómo vamos a disuadir la generación de las violencias por parte de quien se siente no solo legitimado, sino con el deber moral de seguir disciplinando mediante las violencias sexuales? Uh -huh. A compañeras de trabajo, amigas, mujeres desconocidas. Ah, yo también trabajo en la defensa de activistas y sé cuando la línea legal se cruza con un convencimiento político. Este es el caso claro. de la violencia sexual. Acabo, acabo con la, la segunda pregunta enlazándola. Pero, como digo, todos estos marcos mentales que se están construyendo, sobre todo también en la esfera digital, en que los hombres son víctimas de las mujeres, estamos pidiendo privilegios en lugar de reivindicar derechos. Esta legitimación en el disciplinamiento de las mujeres es algo que está calando muy hondo, sobre todo en las generaciones jóvenes. Entonces, insisto, el reto de disuadir a quien está convencido que tiene derecho y el deber de ejercer esta violencia será complicado. Y la segunda pregunta era... Uh, estamos constantemente enfrentando el reto del punitivismo, de la transformación. Y pregunto, uh, ¿las mujeres tenemos la responsabilidad de estar constantemente generando pedagogía, siendo empáticas con ¿no? estos procesos de cambio identitarios y colectivos? Uh, ¿Somos las responsables de la transformación social? ¿Es justo que se nos cargue? Con ello, ¿cómo vamos a hacer pedagogía para que. A, o sea, tenemos que creer de una manera absolutamente ingenua que haciendo pedagogía o con empatía y acompañamiento a, el ser masculino va a renunciar a sus privilegios, que es de lo que se trata? ¿Podemos hacer tortillas sin romper los huevos? <laughs> Cuando quiera, Rita. Ok. No, no creo que, que fui perfectamente entendida. En el caso de la guerra, no es. están los dos ejes. Uno es el disciplinamiento de las mujeres, pero no es el más importante. El más importante, que ya lo, como lo digo en mi texto, en mi ensayo sobre Ciudad Juárez, es el espectáculo de poder jurisdiccional. ¿Por qué? Por ejemplo, una de las cosas que me encuentro, que uno se encuentra siempre cuando hace peritajes sobre el tema de la guerra, es lo siguiente: Ah, los hombres toman el territorio para violar a las mujeres. No es así, absolutamente no es así. Los hombres violan a las mujeres para contarle al mundo que controlan un territorio. Es una inversión. O sea, no hay un disciplinamiento de las mujeres, eso existe, pero poco. Lo que hay es un espectáculo de posesión territorial, que es otra cosa, no es la misma cosa. No sé si expliqué bien. Sí, sí. ¿Se entendió? Es, es lo contrario de lo que decís, por lo menos en mi interpretación. No es el disciplinamiento de las mujeres. También está, ¿no? Sí, la abandonía y todo, pero ¿para qué? Es para mostrar al mundo que para Ciudad Juárez, es clarísimo, son mafias que compiten entre sí y con la, el arbitrio en el uso del cuerpo de las mujeres y la impunidad. La, mi primer momento en la interpretación de Ciudad Juárez, en la primera reunión que tuve con las organizaciones, con dos organizaciones actuantes en Ciudad Juárez, que decían: ¿tratan la impunidad como un problema? No. Eh, claro que es un problema. Pero la impunidad es el enunciado, o sea, es lo que se muestra. Se, hay una demostración de impunidad porque es una demostración de que se controla un territorio, de que hay un adueñamiento de un territorio. Y para eso se violan las mujeres y se expone eso, a pesar de que se guarda un secreto, etcétera, pero se expone la impunidad. La impunidad es un espectáculo de dominio. Es un espectáculo de acoñamiento. O sea, este es mi, con mi giro, o sea, mi inversión en la comprensión del tema es esta. Sobre el otro tema, sí, sí la, yo creo que sí, que ese es nuestro papel histórico de las mujeres. Sí, sí, lo siento, pero es así. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no es para las mujeres, es para el mundo. O sea, nuestra tarea es para toda la humanidad. El feminismo es una contribución para la humanidad toda, incluyendo los hombres. Si no cambia el mundo, el problema de las mujeres no, no se transforma, no cambia. Entonces voy a explicar una cosa que era yo te debería haber dado como respuesta a vos, pero me la salté, que es el tema de la politicidad femenina. Porque creo que existe una politicidad femenina que tiene características diferentes a la politicidad masculina. Yo creo que hombres y mujeres somos, eh, no hombres como cuerpos, vamos a decirlo de forma más perfecta. La masculinidad y la feminidad son dos historias. Dos historias que atraviesan el cuerpo, claro, en relación. ¿no? Niños tiene que haber en algún momento, ¿no? <laughs> bueno, eh, no son cuerpos porque a veces los cuerpos están. Del otro lado. La transitividad de género fue una práctica abierta en, el, en, el, la, en el, la larga historia precolonial. Lo que va a binarizar y biologizar, obligar al determinismo biológico, tanto en la raza como en el género. Ahí hay un, un tipo de interseccionalidad muy importante. O sea, ¿qué es la persona, el sujeto o la sujeta racializados? Es aquellas personas que, por su posición en la historia, digamos, la posición de los vencidos en el proceso de conquista y colonización, se les atribuye otra biología. Antes de la conquista y la colonización no existe la raza, existe el otro, existe la xenofobia, otras formas de discriminación. Pero una, no una discriminación, esto es Aníbal Quijano, no es mi pensamiento. Después yo lo voy, voy a desdoblarlo de otra forma, pero lo que importa aquí es hablar de esto porque va a incidir en el género. O sea, es la atribución de un otro organismo a los vencidos. Eso es la raza. Por eso la raza cambia, es una relación. Por eso, por ejemplo, República Dominicana, la, la mayoría de los habitantes de la República Dominicana son personas afrodescendientes, pero para ellos los negros son los haitianos. Es una relación. Por eso una persona de Brasil puede decir, como un profesor ha dicho una vez, no sé qué pasó, subía un avión blanco y bajé negro. <laughs> porque es una atribución. Atribu de un ojo que conoce la historia, ve un cuerpo y le atribuye un paisaje a ese cuerpo. Y si es un paisaje colonial le atribuiría una raza. Será racializado, en, en, en casos que conozco, aunque la persona sea completamente rubia, aunque sea hija de padres europeos, la persona tiene otra raza. Es un efecto de la historia y es plenamente político. ¿No? Bueno, entonces, dicho esto, eso incide en la transformación del género después del proceso de conquista y colonización. O sea, antes... El género no era necesariamente el cuerpo. O sea, labores, roles y afectividades eran masculinas y femeninas eh, y estaban en la historia. Había una, un proceso de acumulación de experiencia masculina y femenina, pero no, no cuerpos. Por eso el, los feminismos hoy, que son transfóbicos, son absurdos por varias razones. Porque no saben que no es ningun, la, la transitividad de género no es ningún invento contemporáneo. Ella estaba ahí todo el tiempo, por muchísimo tiempo. Lo que es contemporáneo es su prohibición, es su persecución, es su criminalización y es, es, y es el estigma que se les atribuye. Entonces, una de las cosas que he pensado cuando empiezo a decir cómo es una politicidad de, de estructura femenina, o sea, femenina, de cuño femenino, le llamo enclave femenina. Es, eh, tiene que ver con estas dos historias, que son la historia de lo que en Ecuador, por ejemplo, los negros ecuatorianos, los afrodescendientes ecuatorianos llaman la vida casa afuera, la vida casa adentro, digamos, público y no privado, doméstico. Porque lo que pasa es que cuando decimos doméstico, tenemos, la, la, tenemos la, el vicio, el defecto de pensarlo como íntimo y privado, por muchísimos años, por la mayor parte del tiempo en la historia. Lo doméstico no fue ni íntimo ni privado, fue doméstico, con su propia politicidad. Hay una película extraordinaria que yo se la he mostrado a mis estudiantes durante muchísimos años que se llama Mo'olade, está filmada en Burkina Faso y es de un director ya fallecido llamado Ousmane Sembene. Es extraordinaria porque va mostrando la politicidad casa adentro y la política de los hombres casa afuera. Entonces, eh, eh, esa política de los hombres tiene unas características, la parlamentación, el parlamento masculino, eh, una cierta distancia, son prácticas de un determinado tipo que va a dar en el Estado. A medida que se avanza hacia el Estado moderno, el espacio doméstico, con su politicidad, y quiero decir cuando hablo de politicidad, hablo de una gestión que tiene un impacto en el destino colectivo. El espacio doméstico va perdiendo su capacidad de impacto en el destino colectivo y se va, va siendo expropiado de su politicidad, de su capacidad de gestión y administración. Y las mujeres somos absolutamente desprovistas de voz política, vistas como... Por eso todos los crímenes contra nosotras se ven como íntimos. Son crímenes menores, como he llamado en algún texto. El crimen contra el es un crimen menor, porque no es un crimen público, no es un crimen político. Es lo que debemos devolverle. Este, debemos devolver la comprensión de la politicidad, de la relación entre mujeres, de la, de lo que, de, del espacio doméstico, que surge muchas veces en situaciones de catástrofe, por ejemplo. Se reorganiza lo comunal. Es muy curioso. En la pandemia sucedió también. Uh -huh. y, y entonces, ahí la manera de hacer política lo que es gestión es comprendida de otra forma. no. Eh, eh, y por eso te digo que sí, creo que hay algo de la historia de las mujeres que nos vuelve capaces de una politicidad que es otra muy distinta a la politicidad del camino de los hombres. Eh, esto, hiper resumido, pero está siendo visible, muy visible en américa latina. Berta Cáceres y Marielle Franco son dos exponentes de personas, de grandes personalidades políticas, de grandes gestoras de proyectos para la humanidad, para sus naciones y para la humanidad, que salieron de una estructura comunal de vida y la trasladaron al espacio público de la política. Y eso está pasando. Ahora en Brasil tenemos una, una ministra, que es este Sonia Guayayara, una indígena. Eh, tenemos eh, la hermana de Marielle Franco, es ministra también. O sea, en, en, en Chile tuvimos a, a, ¿cómo se llama? Que fue direct, eh, dirigió la Asamblea Constituyente, Elisa Loncón. Eh, y a, están surgiendo en todo el mundo de América Latina personalidades políticas que salen de otra politicidad y van a atravesar la frontera doméstico público trayendo otro estilo de política donde el cuidado tiene un papel fundamental. Vamos a intentar hacerlo un poquito sintético porque estamos ya muy fuera de tiempo. Es que son preguntas realmente No, que no, no, las puedo. no, no, está no perfecto, está perfecto. Cuando... Sí, sí. Es que es muy es muy interesante es y claro, tenemos poco tiempo. No las es imposible contestarla no, está perfecto, está perfecto. Está genial, pero um, supongo que los compañeros y las compañeras del ICI em dirán si las prestan en perfectos. perfecto. Yo la pienso que aquí en España también pueden surgir experiencias de politicidad femenina que tengan un pie en la historia de las mujeres. Sí, hay girones de comunidad todavía en España. Sí. Uh, Deixem que introduzca la última persona que també te va plantejar una pregunta i és uh, Miquel Misser, sociòleg, expert en gènere, sexualitat i polítiques LGTBI. Actualment està implicat en diferents línies de treball que van des de la investigació, consultoria, pedagogia i la comunicació amb l'objectiu de promoure una cultura crítica amb el gènere, treballa com a consultor i formador independent, assessorant institucions públiques en l'àmbit de polítiques per la diversitat sexual i de gènere i és professor en diversos estudis superiors de gènere i sexualitat, Miquel. moltíssimes gràcies i quan vulguis. Gràcies. Eh, Mols ggades pel seu temps, Rita. Eh, Voull ir muy directa a la pregunta. A mi me gustaría introducir un tema en el que, creo que bueno, me gustaría escuchar sus elaboracions i com ho traslada per aquesta reflexión, a la infancia. Eh, entonces voy a intentar acotarlo un poco porque si no sería imposible. Creo que además en el contexto y tal y como se ha introducido esta conversación, que es duro y es doloroso, la infancia siempre aporta algo de esperanza o de oportunidad que puede reconciliarnos algo con la vida. Además en la infancia existe esta expresión que todos conocemos de hacer las paces. Y entonces ah. quería traerla aquí para volvernos a hacer preguntas quizá a veces un poco naíf, pero que creo que nos pueden dar en algo que tiene que ver con bueno, hablar en el territorio de la infancia de toda esta cuestión de la guerra, de la paz y de la violencia. ¿no? Um, cómo y dónde se aprende a hacer las paces y cómo y dónde se aprende lo que es un conflicto, su elaboración y su restauración, o cómo y dónde se aprende la violencia, y no vamos a repasarlo, la norma masculina es una gran pedagogía de esa violencia. Y entonces… Bueno, quería preguntarle respecto, en primer lugar, a la enorme contradicción de cómo se enseña en este mundo a hacer las paces cuando es un mundo que permanentemente premia el castigo, la violencia sí. y todas esas cosas, y sobre todo ante una generación de niños y niñas que, más allá de todas las incertidumbres que tendrán que transitar, eh, ven cada día en la televisión un ejercicio de impunidad brutal como es el genocidio de Palestino. ¿no? Entonces, una primera pregunta es ¿de qué manera se hace esa pedagogía de la paz en la infancia? Sí, y por otro lado... Eh, y en las antípodas de esta conversación más amable cómo pensamos la violencia cuando los perpetradores y los agresores son niños o son adolescentes? seguramente parte de estos soldados que lanzan drones son prácticamente adolescentes. Eh, la violencia sexual en nuestro contexto y en tantos otros no es ajena a que a veces los agresores son menores y a veces pues, muy, muy jóvenes. y entonces introduciendo también parte de lo, que, de lo que usted plantea para pensar la violencia me preguntaba si alguna vez seguramente y también cuando se ha entrevistado con, con presos o con agresores, si ¿sí alguna vez ha elaborado más reflexiones en la, en la dirección de si la violencia sexual no tiene que ver con el deseo, y tiene más bien que ver con la dominación, y tiene que ver con un enunciado del poder. Claro. ¿En qué momento, a partir de dónde, la infancia y la adolescencia activan mecanismos en los que estas personas ya tan pequeñas necesitan enunciar el poder a través de esos actos? Sí, claro que sí. Bueno, es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Sí. sí, porque muy probablemente que desde ahí, desde la infancia, sea posible cambiar el mundo. Lo que pasa es que, por eso muchas veces he dicho que maternar es político, porque es el cuidado, no es simplemente cuidar, que alimentar, cambiar pañales y ese tipo de cosas. O, eh, el cuidar es tejer la, la sensibilidad ética y la piel política de, de quien va creciendo. Es una responsabilidad plenamente política, el maternar y el cuidar. Lo que pasa es que, eh, bueno, a veces, eh, no, ¿cómo se controla? No? ¿Cómo? Imposible. O sea, no, no lo, yo, yo, tu pregunta es perfecta, pero... Eh, no le conozco la respuesta. La, la, la conozco, conozco la respuesta. ¿Cómo hacemos niños eh, que no estén formateados por, la por, la, por el mandato de masculinidad? Que no entiendan que lo importante es eh, hacerse, adquirir un estatus masculino. O sea, que desde niños puedan descartar... Esa, hiper, lo que llamo ahora una hipertrofia de la masculinidad, no es, que, no es que no deba existir la masculinidad con sus formas de potencia, pero que no deben ser demostradas como poder. El problema con la masculinidad y sus, lo que entiendo sus siete formas de potencia eh, es que los hombres entienden hoy es, que deben demostrarlas como exhibición de poder, como espectáculo de poder. ¿Cómo hacemos que los niños eh, no no se formen así, no lo entiendan así. Eh, a veces lo entienden así, de forma hasta sutil, ¿no? Eh, los niños pueden parecer buenitos, pero en el fondo están adquiriendo ese mandato. ¿Cómo protegerlos de ese mandato y proteger al mundo de ese mandato? Yo no lo sé, no lo sé. Es que No sé si quieres contestarle a la primera pregunta que te planteaba de cómo, cómo es posible o cómo se estructura este proceso de en la infancia hacer las paces eh, cuando en realidad todos los referentes que recibimos premian claro. sí, el yo, conflicto y la violencia. Yo creo en la palabra, soy una. Tengo, tengo fe en la lo que he dicho tantas veces y se menciona aquí: en el nombrar, en el hablar, en el dar nombres. Y cuando uno da un nombre, y ese nombre cala en la sociedad y uno lo ve circular, es porque simplemente está nombrando algo que ya todos sabemos. Uh -huh. Los niños saben que sufren. Entonces, nombrarles su sufrimiento, estoy, estoy aquí elaborando, habría que hacer experimentos, Entonces, deben existir experimentos, ¿no? Nombrar el sufrimiento de los niños expuestos a este tipo de exigencias, ¿no? La exigencia del callo, la exigencia del no llorar la exigencia de, de, ser, de tener que proteger, pero no aceptar ser protegido, eh, eh, de no ser frágiles. Eh, eh, todo eso nombrado, el, el nombre para mí es el camino. Porque cuando nombramos algo que en la experiencia la gente conoce, o sea, yo soy una autora que nombra cosas que todos sabemos que están ahí. Uh -huh. mi, mi arte es solamente darles uh -huh. un nombre. Eh, eh, que permite, el nombre es una herramienta de transformación, que permite saber qué se debe proteger y qué se debe descartar. Entonces, quizás pensamos que los niños son menos inteligentes de lo que en realidad son. Yo creo, creo más que estoy convencida de que los niños saben y perciben mucho más de lo que son capaces de decir. El problema del niño está en su capacidad de expresión, no en su capacidad de percepción y comprensión. El niño lo sabe todo, sabe hasta demasiado. Lo que no sabe es decirlo. Entonces, una oferta de nombres puede ser un camino interesante. Uh -huh. Doncs moltíssimes gràcies, Rita. No sé si els companys de l'ICIP ens poden dir si encara tenim una estoneta petit. 10 minutets tenim per fer, per fer algunes preguntes, si, si algú vol plantejar algun dubte o el que sigui, perquè jo veig que hi ha ja mans aixecades. Per tant, ara us acostaran al micro i, i les plantegeu, intenteu, per favor, perquè anem molt fora de temps, disculpeu-nos, ser el màxim de sintètiques possibles, d'acord? Moltes gràcies. Ara s'acosten els companys amb el, amb el micròfon. A ver. Hola. Sí. Ya, sí. Ah, un poco al, al hilo de lo que veníamos, de lo que venía diciendo, ¿no? A lo mejor pienso yo recuperar la filosofía como una, como una enseñanza fundamental, sí. que se hable de cosas existenciales y darles a estos niños los nombres. Sí. Sí, sí. Es, esa fue... Es yo una... creo que sí. O sea, el niño, eh, claro, leer, leer, escribir, contar hacer cuentas y todo es fundamental, pero darle elementos de reflexión es absolutamente fundamental. La enseñanza de la filosofía podría comenzar muchísimo más temprano. Sería maravilloso. Y otra pregunta ya asociada a esto, ¿dónde estaría el límite entre la filosofía y la espiritualidad? Porque yo creo que aquí está la clave. No cualquier filosofía, sino una que hable de la... De, de, de la existencia elemental de ser humanos. Bueno, yo creo que en diferentes lenguajes, unos de mayor complejidad y otros de menor complejidad, toda la filosofía, bueno, no, la filosofía, eh, eh, ¿cómo se llama? La del lenguaje, no. No, la filosofía de la historia de la filosofía clásica que no tiene, que, que está en secuencia, sin límite de continuidad con la teología. La filosofía es la hija de la teología. Exacto pero sin, eh, sin banderas eh, y afiliaciones eh, religiosas, pero sí el vocabulario. Sí, eso es fundamental. Yo creo que todas las disciplinas que ofrecen un vocabulario son centrales. El problema es que a veces la literatura es justamente una que no lo ofrece tanto como la filosofía lo ofrece. Me um, ¿Sí? que había una... Unes paraules demanades d'aquí. Oh, Unes quantes meu. pel que Oh, veig? meu Déu do doceu. Um, sí, farem, farem cinc preguntes aquestes eh, i, i ho deixarem aquí perquè ens estem quedant molt fora de temps. Um, sí, el que... El, 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 vale, doncs pues tres aquí i una més, d'acord? Em sap greu, eh, però és que anem una mica justos. Per tant, no sé qui té el Hola. micro ara mateix. Aquí, aquí. Ah, vale, perfecte, sí. que no et veia. Eh, Rita, muchas gracias por tus palabras. Eh, una pregunta quizás eh, bastante precisa. Quisiéramos, quisiera saber eh, cuál dirías que es la importancia de una perspectiva de colonial en las políticas para la paz y los procesos de violencia en el contexto europeo, ¿No? ya que bueno, es el contexto que, en el que, en que estamos aquí. Eh, mencionaste en varias partes ¿no? eh, bueno, una mirada de colonial que es parte de tu trabajo, pero no sé si brevemente podrías eh, comentar para ti en este contexto y en políticas de, eh, para la paz. ¿Cuál es la importancia de esta perspectiva? Gracias. Bueno, lo que pasa es que eh, esa palabra, ¿no? La palabra de colonial, colonialidad del poder, colonialidad del saber, el eurocentrismo, sí. este, colonial modernidad, esas palabras circulan, y me consta porque viajo bastante, por Europa y por Estados Unidos, sin ninguna noción de lo que significan. Sí. Es muy raro, pero es así. ¿Por qué? Justamente eso es lo que estaba hablando en Tubingen. Porque se desconoce de qué útero salen, o sea, de qué matriz han salido, su genealogía como palabras. O sea, cuando usamos una palabra de un autor, aut la palabra, el nombre no le pertenece, pero la palabra es su hija. Hay en las palabras, en los nombres, en las categorías, estamos hablando de categorías, filiación. Y si no se entiende su filiación y el parentesco que existe entre las palabras y las definiciones de ese autor o autora, no se entiende de qué se está hablando. Por ejemplo, el, el gran autor, el peruano Aníbal Quijano, que formula por primera vez la perspectiva, nunca lo llamó teoría llamó una perspectiva una manera de mirar el mundo de la colonialidad del poder y del saber nunca le llamó de teoría no le dijo siempre una perspectiva y nunca jamás habló de descolonizar no nunca trabajó con una idea de origen recuperable porque sabe muy bien o sabía muy bien sabía muy bien ha fallecido ya que existe el peligro del culturalismo y que el culturalismo significa lo mismo que el fundamentalismo y el peligro del fundamentalismo, que es purista, que es ortodoxo, que es exclusivo, es un, un peligro enorme para toda la humanidad. O sea, ideas de cultura que nos llevan a fundamentarse una idea, idea de origen que en realidad es siempre inventado, porque el origen siempre es mucho más plural de lo que conseguimos pensar. Entonces, nunca no es su idea la idea de un descolonizar. Et, 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 él habla de una estructura del mundo, es que es necesario conocer la perspectiva en su totalidad para poder operar con ella. Si no, uno usa las palabras, pero como palabras sueltas que nos llevan en direcciones que no están en la conce concepción, que para mí es una concepción orgánica. Cuando hablo de la perspectiva de la colonialidad del poder, no lo hablo ni siquiera como un sistema de pensamiento, lo hablo como un organismo. ¿Por qué? Porque es vivo. Y nos permite salir y desdoblarlo en muchas direcciones e injertarle muchos otros pensamientos. Es un organismo vivo. Y no, a mí, por lo menos, cuando me encuentro con esa perspectiva, me transforma completamente. Transforma mi grilla de lectura de la historia y del mundo. Por ejemplo, les voy a explicar muy brevemente, porque creo que es una de las esencias, si es posible hablar de esencia, de esa perspectiva. ¿Por qué decimos, por qué Aníbal Quijano no hablaba de una modernidad? de una modernidad y le anteponía la palabra colonial modernidad. Y esa, esa para mí es una de las ideas más reveladoras y más brillantes. Cuento eso y después partimos para otra cosa. Eh, hasta el momento en que unos barquitos salieron en 1492, salieron de este lado del planeta y navegaron hacia el otro lado del planeta, no existía España. Nunca España descubrió América porque no existía ni España ni América. Entonces él va a decir, toda la cognición, toda la grilla cognitiva y el relato se construye después del fenómeno y por lo tanto no consigue captar bien el fenómeno. Entonces, hasta ese momento, la autorización para todos los inventos y descubrimientos venía del pasado sagrado. Gutenberg, Galileo, todo lo que se... La, lo moderno, digamos, que no se llamaba así en ese momento, o sea, lo nuevo, necesitaba de una autorización eh, de las autoridades eh, eclesiásticas eh, para existir. Ahí hay un giro de la historia, una, un, lo que él llama una reoriginalización de la historia y al tocar estas costas y en un proceso muy rápido, estas no, las otras costas, y en un proceso muy rápido que se origina en ese en vista del nuevo mundo, el descubrimiento aparece como un valor. Y hay una transposición de la fuente de legitimación y de valor va del pasado hacia el futuro. Y solo entonces podemos hablar de modernidad cuando hablamos de una época en que lo le la legitimidad proviene del futuro y no del pasado. El valor es, es dado por el futuro y no por el pasado. Eso es moderno, eso es lo que llamamos de moderno. Ese giro del pasado al futuro, de la validación, de la fuente de validación, es la entrada en la modernidad y ahí, dice él, nacen al mismo tiempo España, Europa, América el blanco, el negro y el indio. O sea, se inventa la raza. Es, una, es un giro copernicano, o sea, es un giro en la comprensión de la historia. La gente no entiende que la perspectiva de la colonialidad de poder se basa en ese giro. Y a mí me parece interesantísimo. Entonces, el epicentro de la perspectiva de la colonialidad del poder es la racialización de los cuerpos sus saberes, sus, product sus productos y de los paisajes. Se racializa el mundo al inventarse una biología para los vencidos. Sus paisajes, sus saberes y sus productos. Entonces, ¿cómo se aplica esta esta esta, esta, esta pelota? <laughs> pesadísima de giro histórico, giro de la percepción de la historia, cómo se aplica a los días de hoy, bueno, en infinitas formas, es imposible responderlo ahora, pero se aplica. Porque como él dice, es una perspectiva que no es, que es una perspectiva desde América Latina, pero para el mundo. Universal. Sí. Hola Rita. Quería hacer una pregunta que es: eh, Bueno, esta construcción de la figura ah, del violador eh, desde el sentido común eh, que se asume discursivamente como lo masculino se construye eh, principalmente en un hombre. ¿Cómo se explicaría la violación entre mujeres claro. o parejas de mujeres? Por eso dije: Sí, muy bien. Sí. Sí. Tenés. Ah, sí. No, por eso dije: Lo que estamos tratando aquí es del poder. El poder que se viste de hombre en general. Pero a veces no. O sea, estamos hablando de una relación de poder que se traviste de blanco y negro, que se traviste de hombre y mujer, que se traviste de Europa, eh, colonias, eh, de varias formas. Pero lo que está en el fondo es una relación. Y esa relación de poder aparece, por ejemplo, es en las instituciones donde hay un solo cuerpo: el ejército, la iglesia, la cárcel. Son. Cuerpo, el mismo cuerpo, son sus, sus habitantes, sus, pero el género reaparece ahí. El poder de género, el patriarcado reaparece ahí y lo, estru y lo estructura. Entonces, no hablamos de, de cuerpos, hablamos de una estructura de poder que se instala a veces entre los mismos cuerpos. Uh -huh. Doncs eh, ho hauríem de deixar aquí per avui. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per haver vingut. A la Laia, al la Miquel, a l'Alba i per descomptat a la, la Rita. Epa! Me eh, estoy asustando. <laughs> Me están no, no, vergüenza. Moltíssimes, moltíssimes gràcies a totes per haver vingut. Que vagi molt bé, gràcies.